Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Iniciamos nuestro programa de hoy con el habitual mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras este mensaje, iremos a Benidorm, donde se han celebrado los actos de clausura del 50 aniversario de Cáritas Diocesana. Seguidamente tendremos noticias que, desde Roma, nos sirve la agencia Rome Reports con las actividades del Papa Francisco. A continuación habrá un comentario breve sobre el Evangelio del domingo y finalizaremos con las noticias de actualidad diocesana. Ya en los próximos días, próximas semanas, metidos de lleno en el mes de julio, la diócesis vive un acontecimiento que todos los años se repite y que desde hace muchos años tiene una gran significación. Se trata de la peregrinación que promueve la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Ese caminar a la Gruta de Lourdes, tantos enfermos, tantos servidores, voluntarios, personas de la hospitalidad que están a su servicio, en definitiva la peregrinación a Lourdes que vive la diócesis de Orihuela-Alicante cada año. Ello me da a mí oportunidad, no solo para hablar del valor del dolor, de la enfermedad, a nivel de en la vida de la Iglesia y de nuestra fe, ese valor eminentemente redentor que tiene para el propio enfermo y para toda la Iglesia unidos a Cristo, nuestros dolores, esa actitud de colaborar con la salvación de este mundo que, tiene que ser evangelizado, ofreciéndole al Señor los achaques de la vejez, los problemas de salud que podamos tener, sino el enorme significado de ir juntos, en comunión, como diócesis, a peregrinar a los pies de la Virgen de Lourdes, para pedir la salud del alma y del cuerpo, para recordar desde Lourdes a nuestra querida diócesis de Orihuela-Alicante, para pedir por los enfermos y las familias de los enfermos y los profesionales que se dedican a la salud de los demás aquí en nuestra realidad diocesana. Por tanto, en el marco ya de los inicios del verano, en el marco de este mes de julio que iniciamos, la peregrinación a Lourdes de la hospitalidad es un gran, un magnífico acontecimiento a vivir en muchos aspectos. Pero es que ocurre que el mes de julio, en lo que se refiere a la Virgen, no queda solo en que peregrinemos a Lourdes, es que por citar una fiesta que está en el centro mismo de este mes de julio, la Virgen del Carmen, la figura de María es para nosotros objeto especial de devoción en muchos pueblos. Nuestra diócesis es una diócesis costera, con playas, con puertos, por tanto, que siente no solo en esos lugares de costa, sino en el interior, no quiero decir nombres, una devoción entrañable, fortísima, secular hacia la Virgen del Carmen. Por tanto, queridos hermanos, entramos en un mes especial, julio, tocado de gracia por lo que es y significa la Virgen. Lourdes para los enfermos, la Virgen del Carmen no solo para la costa y las gentes del mar, sino para las gentes también de tierra adentro. La Virgen del Carmen es querida, adorada, venerada, con un gran amor y nos recuerda y conduce sobre todo a María, modelo de nuestra fe, de seguimiento de su Hijo, de Jesús, y sobre todo en Lourdes y en la advocación del Carmen la sentimos, la acogemos como madre, intercesora, protectora de nuestros pueblos, nuestras familias y nuestras gentes. Feliz fiesta de la Virgen del Carmen, feliz peregrinación a Lourdes, feliz mes de julio a todos. ¿Qué tal estáis, amigos? De Par en Par vuelve una semana más a vuestras casas con el deseo de informaros y de que paséis un buen rato. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. Uno de los grandes acontecimientos diocesanos de este curso ha sido el 50 aniversario de Cáritas. El pasado 19 de octubre se iniciaban los actos en Orihuela y durante estos meses ha habido muchas actividades para conmemorarlo. Ahora tocaba clausurar este evento y para ello nos fuimos hasta Benidorm. Allí, durante todo el sábado 6 de junio, en la víspera de la festividad del Corpus Christi, hubo toda una serie de actos que pusieron el punto final a este 50 aniversario del inicio de Cáritas. ¿Os venís? Vamos a ver cómo se desarrolló este día.
Este es el Parque de la Higuera, en Benidorm. Aquí se encuentra el ayuntamiento, enclavado en una hermosa plaza que hoy, sábado 6 de junio, víspera del Corpus Christi, va a albergar el encuentro diocesano de Cáritas. Y la recepción de todos los asistentes no puede ser más dulce. Los voluntarios de la Vila Joyosa han traído chocolate, su producto más típico. El encuentro tiene un aire reivindicativo, como reza esta pancarta, y veremos más adelante. Alrededor de las 10:30 de la mañana, el director de Cáritas Diocesana, Jaime Pérez, saluda y agradece a todos los presentes su participación en el encuentro, de un modo especial a los voluntarios que lo han preparado, a don Jesús Murgui, nuestro obispo, y a la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Benidorm, que patrocina el acto. Seguidamente es también la propia concejala, Cristina Escoda, quien manifiesta su reconocimiento por la labor de Cáritas e invita a todos a participar activamente en el encuentro. Ya veis cómo recibe Benidorm siempre con este caluroso sol. Soy voluntaria desde principios del siglo este y verdaderamente sentí necesidad de salir de mí misma, de hacer lo que rutinariamente hacía, mis prácticas religiosas, y estar un poco más al tanto de ver la realidad social, la realidad de la gente de la calle, que tiene multitud de necesidades. Viendo en la parroquia todo ese movimiento que me llamó la atención, y junto a mi marido, pues los dos decidimos de estar ahí, y en fin, para ayudar a los demás, y es una experiencia muy positiva y nos ha encantado a los dos, la verdad. Bueno, yo por ejemplo estoy con los datos, recibiendo a las personas, pues recibiéndolos con sus nombres, en fin, dónde viven. O sea, yo estoy tomando nota de su historia y recibiéndolos cuando llega el día de que hay que repartir los alimentos. Además, este año también nosotros hemos tenido la nueva experiencia de por la noche salir. Y eso ha sido para nosotros una experiencia preciosa, para ver a los sin techo en este invierno que ha sido, pues no ha sido de lo más, pero ha hecho frío, y llevarles su taza de café calentito, su bocadillo, y ver cómo cada día que hemos ido nos recibían, pues para nosotros era muy grato, ¿eh? Un poco más tarde, el grupo Tramuntana inicia el canto de entrada de la misa que preside el obispo. Una representación del ayuntamiento, encabezada por la concejal en funciones, Cristina Escoda, ocupa la primera fila. En el altar acompañan a don Jesús varios sacerdotes del arciprestazgo. Calculamos que son más de 500 las personas que participan en esta Eucaristía. Mis queridos amigos de Cáritas, Cáritas es un sueño que hoy celebra estos días 50 años, soñando, sirviendo, queriendo a las personas. Cáritas ha hecho posible que la Iglesia salga hacia afuera con lo que tiene dentro, que es amor. La Iglesia es amor, porque Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo, es amor. Y cuando una persona lleva a Dios dentro, cuando la Iglesia está llena de Dios, saca hacia afuera tan solo amor. Y eso es Cáritas, la manifestación de ese amor que es Dios y que la Iglesia lleva en su corazón para compartir y repartir a cuantos pueden tener cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo. Cáritas es un sueño hecho realidad. 50 años haciendo el bien, 50 años sirviendo, amando a la gente, sin distinciones, sin discriminaciones. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Vengamos de donde vengamos, pensemos lo que pensemos, y Dios
es amor a todos sus hijos a través de la Iglesia. La Santa Misa tiene momentos significativos como el de las ofrendas, con dones representativos de las distintas actividades de Cáritas. De la exposición de los 50 años de Cáritas. Y en la comunión, el grupo Tramontana nos recuerda que la Eucaristía es una mesa de igualdad a la que Dios nos ha sentado. La comedia de Dios nos ha sentado en la mesa de honra de la igualdad. La comida de nuestra madre alegría, la bebida de nuestra Y después de la misa, ¿qué plan tenemos? Rosa, responsable de Cáritas para esta Vicaría Quinta y coordinadora del encuentro, nos lo explica. Sí, bueno, el plan del día es un día de celebración y fiesta, que es la clausura del 50 aniversario de Cáritas, y lo juntamos con nuestro encuentro diocesano, que este año es el noveno. Entonces, desde la mañana a la tarde, constantemente celebración. La iniciamos con una Eucaristía. Seguimos con actuaciones y esta vez de una manera especial porque es la gente con la que trabajamos en Cáritas quien va a actuar por nosotros. Después tenemos un taller de danzas del mundo en el que nos van a hacer viajar por distintos países y vamos a bailar todos en este taller. Seguiremos con un teatro que hemos preparado sobre derechos sociales porque, que como ha dicho nuestro señor obispo, no son regalos, son derechos, ¿no? Y nosotros queremos que eso se nos quede muy grabado. Tendremos una paella compartida a las 2 de la tarde con todos los voluntarios que han venido con nosotros y a las 4 actuaciones de la Casa de Andalucía, el Coro Rociero y un grupo que aquí en Benidorm es muy conocido que se llama Canela Pura y que bueno, el humor y la alegría están garantizados. Sin saber ni pues lo dicho, empezamos con una pequeña escenificación. Está interpretada por personas que realmente han vivido la experiencia de estar en la calle. Luego también están los que se apartan, como si fueras la peste, los que te miran mal o los que murmuran diciendo, pues es joven, ya se podía poner a trabajar, ¿eh? Y lo intentas y fallas y te levantas para seguir y vuelves a caer. Y al final terminas creyendo que esa es tu vida y que no puedes hacer nada más, que nada va a cambiar. Y te quedas sin fuerza, sin esperanza, y te da igual. Y llegas a creer que esto que vives es lo que te mereces. Pero os mentiría si no dijera también que algunas veces me he encontrado con personas que me miran a los ojos, que me han preguntado mi nombre, que se han parado, que se detienen. Y al principio sientes rechazo porque piensas que algo quieren de ti. Pero luego ves que no buscan nada, que no esperan nada. Solo un rato de conversación y sentarse junto a ti. Solo eso, estar, acompañar, escuchar. Fíjate, solo eso. Y eso es lo más importante. Pues lo que hemos pretendido es poner, ¿no?, llevar a la gente lo que sienten las personas que viven en situación de calle un día y otro, un año y otro y otro, y van vagando de institución en institución. Eso es lo que hemos pretendido, que conozcan de cerca lo que sienten, lo que viven, lo que sufren. Esas personas, las personas que han actuado, el guión está hecho desde un trabajo de grupo que hemos hecho, ellos han escrito lo que han sentido, lo han dicho. Hemos redactado un guión y todas las personas que han intervenido son personas que ahora mismo están residiendo en los centros que Cáritas tiene en Elche y en Orihuela. Ahora llega un momento más lúdico y participativo. Es el grupo Jacaranda. Primero bailan solos,
Pero después, aquí se pide la implicación de todo el mundo. Y las expectativas no fallan. ¡Al centro! Para Poñota nos quiso familiar. Allah ya me zenar, el asb el habibi, el midhali, el shinar, el jajat el hukmi. Soy voluntaria de Cáritas porque me ilusiona trabajar con la gente, ayudar a los demás y pensar que puedo poner algo de lo que yo puedo ofrecer a los demás. Me gusta ayudar a las personas y eso, creo que soy muy positiva y que puedo transmitir a los demás algo bueno mío, no solamente lo malo. Pues por un planteamiento de fe, simple y llanamente por un planteamiento de fe. Nada más, o sea, más corto imposible, ¿no? O sea, entonces, primero descubrí que era una necesidad que yo tenía que darme a los demás y elegí dos caminos, el camino de Cáritas, de atención a la persona necesitada y después a la gente excluida. O sea, esas son las dos alternativas. Pues en la parroquia, aparte de la acogida de la gente y escucharles sus problemas, la atendemos con la comida que ponemos y tenemos. Y en Casa Veritas lo que es, doy a la gente unas charlas de valores humanos. Al tiempo de todo lo anterior, hay otra serie de actividades. Ya está en marcha la paella gigante para más de 500 comensales. En el interior del ayuntamiento se puede visitar una exposición itinerante que ya conocemos en De Par en Par. Y tenemos también la opción de dar una vuelta por los numerosos puestos en los que se exponen trabajos que tienen que ver con actividades de Cáritas. Sí, bueno, esos están. Lo que hemos hecho este año ha sido organizarlo por áreas de derecho y como veis lo hemos puesto todo continuado, de manera que cada persona que venga puede ver que la unidad con la que trabajamos, de los derechos de las personas, ¿no? No solo somos talleres en los que funcionamos con la gente, sino garantías de derechos, derecho a la vivienda, la sanidad, el empleo, la educación, y eso es lo que queremos también de alguna forma reivindicar y celebrar en este encuentro. No nos olvidamos de los más pequeños, que también tienen su aportación a este encuentro. Pues mira, en primer lugar soy voluntario de Cáritas por mi sentimiento cristiano de ayudar y de la caridad hacia mis hermanos. Y en segundo lugar, pues ya más personal, como una forma propia de realización, ¿no? De realizarme a mí mismo dando parte de mi vida a la gente que me necesita. Bueno, aparte yo llevo la acogida y llevo toda la coordinación de Cáritas parroquial, de la Cáritas parroquial de allí de nuestra zona. Y bueno, pues llevo todo el control del reparto de alimentos, de la recogida, de las distintas campañas que hacemos y de las distintas actividades que programamos a lo largo del año. Ha sido un año muy intenso en el que venimos preparando desde el mes de septiembre. Bueno, la preparación ha sido previa, pero desde el mes de septiembre iniciamos los primeros eventos de la celebración del 50 aniversario de Cáritas Diocesana. Para nosotros es una conmemoración importante, no por el significado de cumplir un año, sino por todo el simbolismo de toda una obra desarrollada durante estos años. Desde sus comienzos, que fueron pues desde la base de Acción Católica y después ir desarrollándose, ha habido diferentes etapas de ayuda, de promoción, de asistencia primaria, de formación, distintos ciclos hasta llegar al día de hoy. Y bueno, hoy estamos culminando un poco esas celebraciones de este 50 aniversario. Entre tanto, la mañana prosigue con, digamos, las actuaciones estelares en el escenario principal. En clave de humor, pero reivindicativa, se propone una reflexión sobre los derechos fundamentales de las personas. Toma 4, sin derecho a la educación. Buenos días.
¿Qué desea? Pues me gustaría hacer la diplomatura de trabajo social en la Universidad de Alicante. Ah, de asistenta, muy bien. ¿Tienes la secundaria y la selectividad? Sí, en mi país. En tu país, pues eso no sirve, ¿eh? Tienes que homologar los estudios, hay que traducirlos y entonces ya esperas a que te lo homologuen. Pero se me va a pasar el plazo de inscripción. Pues te esperas al año que viene y así vas ahorrando, porque estos estudios cuestan 2.000 euros. Hasta luego. ¡Ja! Pues tu décimo ha sido premiado con analfabetismo o ignorancia o falta de capacitación que harán labrarte un futuro nada prometedor. Si vives en un país pobre, ir a la escuela es un lujo. O si eres pobre y vives en un país que no invierte en educación pública, tener estudios superiores es un lujo. ¡Te ha tocado! Todas las personas tienen derecho a la educación. Artículo 26 de los Derechos Humanos. Después de tanta actividad, la llegada del mediodía invita a hacer una pausa y sentarse alrededor de la mesa a comer. La enorme paella ya está en su punto y todo el mundo la disfruta. Y después de comer, un poco de fiesta musical con la actuación de artistas locales de Benidorm. Un poquito de folclore español, vamos. Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español. Esta convivencia diocesana ha cerrado los 50 años de Cáritas, pero ¿cómo se plantea su futuro esta institución diocesana? Bien, después de estos 50 años vemos Cáritas desde otra mirada, con otra visión. Siempre desde la esperanza, porque no cabría el espíritu de Cáritas ni el trabajo sin la ilusión y esperanza, pero con transformación, buscando que no solamente hemos de dar de comer y alimentar a los pobres, sino ver las nuevas pobrezas, ayudar a la gente en toda su dimensión, cambiar nuestra estructura, si cabe, nuestro sistema de trabajo, en el cual apostemos más por la defensa de los derechos, por la lucha de la justicia, por las desigualdades, por multiplicidad de cosas que son nuevas para nosotros, pero que nos hacen ver que son necesarias nuestra ayuda. Francisco pasó con el papamóvil cerca de varios cementerios construidos dentro de Sarajevo para dar sepultura a las más de 11.000 víctimas que fallecieron durante el terrible asedio a la ciudad que duró 4 años y concluyó en 1996. Luego llegó al mismo estadio donde también estuvo Juan Pablo II. Había 60.000 personas, pero desde el helicóptero parecían muchos más. En el estadio había una zona reservada para heridos y mutilados de la guerra, para que pudieran asistir a esta misa celebrada por la paz y la justicia. En su homilía, el Papa fue muy explícito y apuntó a los culpables de las guerras. En el contexto de la comunicación global, si percepisce un clima de guerra. C'è chi questo clima vuole crearlo e fomentarlo deliberatamente, in particolare coloro che cercano lo scontro tra diverse culture e civiltà e anche coloro che speculano sulle guerre per vendere armi. En Sarajevo, Francisco invitó a no ser superficiales cuando se trata de defender o apoyar conflictos armados. La guerra significa bambini, donne e anziani nei campi profughi. Significa dislocamenti forzati. Significa case, strade, fabbriche distrutte. Significa soprattutto
tante vite spezzate. Voi lo sapete bene, per averlo sperimentato proprio qui. Mai più la guerra. El Papa explicó que la paz y la justicia no es responsabilidad solo de los políticos, sino de cada persona, y que se construye con pequeños gestos cotidianos de servicio, diálogo y perdón a todos los niveles. Quella persona, quel popolo que vedevo como enemigo, en realidad ha il mio stesso volto, il mio stesso cuore, la mia stessa anima. Abbiamo lo stesso Padre nei cieli. Allora la vera giustizia è fare a quella persona, a quel popolo, ciò che vorrei fosse fatto a me, al mio popolo. El otro protagonista de la ceremonia fue este coro de decenas de voces que, acompañado de una orquesta, interpretó melodías en bosnio y croata de gran belleza. Cuando marcas la X, muchas personas como Marina pueden vivir su fe. Cuando marcas la X, haces posible que Pablo reciba el bautismo. Cuando marcas la X, para Juan, la soledad solo es una palabra en el diccionario. Porque detrás de cada X hay una historia, marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto. Talita Kumi. En el Evangelio de este domingo encontramos esta expresión en arameo. Cuando los Evangelios conservan una expresión en arameo, nos están recordando a la lengua que hablaba Jesús y podemos estar bastante seguros de que estamos ante una palabra original del Señor. Levántate. Esto es lo que Jesús le dice a aquella niña que acababa de fallecer. Levántate. Es lo que nos dice a cada uno de nosotros cuando parece que nuestra fe flaquea, cuando parece que nuestras fuerzas desfallecen. Y con la fuerza que nosotros recibimos al haber sido levantados por el Señor, al haber sido curados de las heridas del corazón, con esa misma fuerza podemos decir a los demás, en especial a aquellos que más sufren, Talita Kumi, levántate. La fe, el consuelo de la fe que recibimos de Jesús, no es para quedárnoslo para nosotros, sino para poder decir a los otros, levántate y anda. Llega el momento de cerrar nuestro programa de hoy y en esta ocasión lo hacemos recordando la procesión del Corpus Christi en un pueblo de la Vega Baja en el que la celebran con especial dedicación. De par en par volverá, Dios mediante, dentro de una semana. ¡Sed felices! La localidad de Bigastro, situada a 4 kilómetros de Orihuela, en la Vega Baja del Segura, celebra con especial devoción la fiesta del Corpus Christi. Este era el aspecto que nos encontrábamos un par de horas antes de la celebración de la Santa Misa y de la procesión eucarística que ese día se celebra en nuestras parroquias y pueblos. Destacaba especialmente un magnífico manto hecho con flores en la plaza de la iglesia. Y además, todo el recorrido de la procesión estaba engalanado con símbolos de la Eucaristía. El Día del Corpus, aquí en Bigastro, se celebra como una gran expresión de fe. Es el pueblo, la comunidad cristiana, la que se vuelca en los preparativos para expresar la fe en la Eucaristía. A media tarde, con la caída del sol, se celebraba la Santa Misa presidida por el párroco Aurelio Ferrandiz. Destacamos la participación en la misma de la directiva de la Hermandad del Santísimo Sacramento que sustenta toda esta fiesta, así como también de las autoridades civiles.
Y cabe también mencionar que, al final de la misa y con el Santísimo expuesto, esta comunidad ha incorporado una tradición que proviene de Sevilla, el baile de los seises. En esta ocasión eran 8 los niños y niñas de los que están en la catequesis de la parroquia quienes bailaron delante del Señor al compás de una canción eucarística. Después, la procesión iniciaba su recorrido con la salida del Santísimo a la plaza. Aquí, el cortejo era acogido con una solemne fanfarria y cruzaba bajo palio la plaza bellamente ornamentada con una gran alfombra de flores. En la procesión participa, podemos decir, que toda la comunidad cristiana y todo el pueblo. Participan los niños de primera comunión, como es tradicional, participan los seises, participan la hermandad, las autoridades y participa todo el pueblo. En estos pueblos de la Vega Baja, pues la expresión de la fe está muy arraigada y participa, se vuelca todo el pueblo. De hecho, en las calles la engalanan todos los vecinos. La procesión del Corpus siempre ha existido en la parroquia, pero hace ya como 5 o 6 años, cuando se creó la hermandad, se elaboraron unos estatutos aprobados por el obispo canónicamente y a partir de ahí se comenzó a trabajar en equipo. Y ese trabajo pues da como fruto un gran resultado, una gran expresión de fe que uno solo no podría realizar. Es toda la comunidad y sobre todo la hermandad del Santísimo que se encarga de organizar todos estos eventos. La procesión, que destaca también por la numerosa participación en ella de los bigastrenses, realizó un largo recorrido por el pueblo con paradas en algunos altares situados a lo largo del mismo. Y en cada parada, el sacerdote elevaba a lo alto la custodia para pedir la bendición de Dios sobre todos los seres humanos.